que ni lo pasan porque... ¿Qué más le dijo? Coincide, no, no, simplemente se colga de todos. Es un loquito. Fernando Jiménez, estoy tomando el nombre de Fernando. Sin embargo, pero sigamos. Ellos en el año sigamos. Mancillar su honra y honor. Están hecho su, le pido disculpas. Tico, en mi condición de periodista y en mi cuenta personal nunca firmé. Disculpe, mil disculpas. El ejale Goss y el abogado José Ernesto Ugaz. ¿Lo conciliaron? Conciliaron, se dijo. Está juez de pareja. No, pero, claro, pero que ya, ahorita lo llama su mujer. Pero ¿qué hay de malo en conciliar? No entiendo. No, yo no estoy hablando de conciliar. No hay nada de malo. O sea, no estoy hablando de conciliar, no él lo ha puesto. Yo lo que digo es que el señor se cree muy atarantador, muy vivo. No, y después... no. Pero el periodista está expuesto a estas cosas. Son las medallas, ¿no? O sea, no, no es la primera vez que ocurre. El periodista está expuesto a cartas notariales. ¿A usted le mandó cartas de luna, No, porque yo digo las cosas como son. Nunca tengo una carta pero ojo, no existe. Nunca digas nunca, voy a tener una carta. Ah, claro, la puedo dar. Nunca digas nunca, eso sí. El periodista, déjeme darle la mano, señor. Porque hay personas que no le gusta desde el comentario. Déjeme darle la mano. Siéntate, payaso apestoso. Siéntate. No, no, basta. Mire bien qué pasa. Pero si no, ya lo paré. Oiga, viene sudando todos los días. No, cao. Toda, ya está. Se acabó el programa. Nervioso, pues, ¿qué hago? Estocada final. Señor Sebastián, por favor, su pareja. ¿Se siente cómodo en el programa? Me siento cómodo. No sé que esté bien.